Desde el Frente Chaqueño hemos propiciado efectivamente la composición de una fórmula para la cual hemos propiciado una convocatoria amplia, plural y democrática. En este sentido, Analía Ratsch cumple una serie de atributos que son esenciales en esta etapa para la provincia y para el país. Y también una cuestión que me parece importante, viene de una familia trabajadora del interior profundo de nuestra provincia y a su vez tiene esa particularidad de expresar potencialmente por primera vez una vicegobernadora en la provincia del Chaco. O sea, esto es un dato no menor porque estoy observando también la composición de las distintas fórmulas, pero esta sería una excelente oportunidad para que la provincia del Chaco tenga por primera vez en la historia una vicegobernadora. Intendente, se está hablando desde hace unos días ya de un posible acuerdo con Pepo. ¿Hay acuerdo? ¿Va a haber? Nosotros estamos propiciando un acercamiento con el objeto de lograr una integración plena en todos los espacios. Hemos trabajado con una metodología. Primero, la composición de una presentación de listas en esta oportunidad tiene tres partes. La fórmula, gobernador y vicegobernador. Segundo, la lista de diputados provinciales. Tercero, las listas de intendentes y concejales. Lo que nosotros hemos respetado básicamente es el liderazgo territorial, tratando de evitar las divisiones en el territorio, con el objeto de maximizar efectivamente la elección para que podamos preservar los municipios que están bajo nuestra administración y a su vez ampliar el poder de sustentación territorial, porque la etapa que se viene va a exigir un músculo político fuerte con alta densidad en el territorio y eso significa trabajar juntos. La verdad que bueno, arrancando hoy esta jornada con esta, bueno, con esta gran noticia y sobre todo con este enorme desafío de tamaña responsabilidad y agradeciendo por supuesto profundamente el enorme voto de confianza de Coqui Capitanich para permitirme acompañarlo para integrar esta fórmula de cara a lo que será el próximo 13 de octubre. ¿Cuáles van a ser los objetivos más importantes de tu gestión? Bueno, la verdad que primero encarar esta campaña, que va a ser una campaña totalmente intensa, bien dinámica, a todo ritmo. Ya pudimos ver lo que fue la campaña para el 11 de agosto, donde tomamos este desafío de recorrer toda la provincia, de recorrer cada una de las localidades. Como te comentaba fuera de cámara recién, yo estuve con la responsabilidad de enfocarme específicamente en lo que es el departamento Güemes. Yo soy de Castelli, de Juan José Castelli Chaco, así que hemos trabajado ahí con un equipo de compañeros y compañeras y también con todas las localidades que tienen que ver con nuestro impenetrable. Así que vamos a seguir trabajando así, con una agenda muy dinámica que ya va a arrancar este lunes 11, donde se va a estar haciendo presentación en el Gala Convenciones a las 20 horas de uno de los ejes fundamentales de la plataforma de gobierno que tiene que ver con la reforma constitucional.